Saludos banda, ya tenemos el primer vistazo a Sector en su tráiler de historia y gameplay para Mortal Kombat 1, así que vamos a analizar lo que nos ha regalado NetherRealm Studios con esta nueva versión del personaje. Aquí vemos algo de sus interacciones en lo que será la historia de Chaos Reigns. La veíamos interactuar con ese Johnny Cage soldado. Vemos aquí también cómo tendrá participación en los planes de Liu Kang y obviamente la presencia del nuevo villano, el titán Havik. Aquí tenemos el primer gameplay donde pues tiene algunos movimientos, esa barrida que viene de Mortal Kombat X, mucho énfasis también en sus proyectiles y en ese rifle que parece tener en su nueva armadura, ese movimiento que parece mucho como lo que hacía Blue Beetle en Injustice 2. Y que tiene gran énfasis en los proyectiles y, como lo vamos a ver más adelante, en el juego aéreo. Veremos que es otro personaje con dash aéreo. Ahí pues una confirmación bastante interesante. Y ojo, porque aquí vamos a ver una nueva habilidad para el cameo de Jax, donde ahora él puede interactuar con el cameo del rival, lo puede atacar para hacerle el gotcha grab y pues muy probablemente drenarle la barra o ocasionarle daño. Es un ataque muy muy interesante que hará aún más versátil el cameo de Jax, que de por sí ya fue bufeado en el último parche. Vamos a seguir viendo el gameplay de Sector. Aquí vemos un momento clave de lo que parece ser la historia, donde Sub-Zero va a enfrentar a Havik y muy probablemente de esto venga su transformación en Noob Saibot. También vemos que los DLC ya van a ser parte también de la historia. Vemos a Erma que empezará a interactuar con los personajes de la historia. Y aquí lo vemos, ven, ahí vamos a ver más adelante, además aquí de la serie de proyectiles que dispone Sector. Esa es su nueva teleport, ese ataque que parece movimiento especial, el lanzallamas y ahí está el dash aéreo, que es muy similar a lo que hacía Blue Beetle en Injustice 2. Su Fatal Blow, que nos recuerda mucho al de Jackie Briggs en Mortal Kombat X. Se los voy a dejar aquí para que vean la comparativa. Y pues esas son algunas de las nuevas habilidades que va a tener Sector en esta nueva versión de Mortal Kombat 1. Aquí seguimos viendo, al menos en este tráiler, mucho énfasis en su juego aéreo, muy espectacular, muy visual, y su Fatality, que es una obvia referencia a Iron Man del universo de los Avengers, sobre todo también por esta escena, y también un poco de inspiración del movimiento especial de Superman en Injustice 1. Así que ahí está Sector, banda. Vamos a ver también su Animality, que creo que a todos también nos sorprende, pues es un rinoceronte. No sé qué tanto tenga que ver este animal con Sector, pero ahí está el primer vistazo a otro de los personajes que tendremos el 24 de septiembre. Recuerden que tendremos tres personajes ese mismo día, Sector, Cyrax y Noob Saibot, el cual estoy seguro estaremos viendo la próxima semana un avance. Así que ahí está, banda, el avance de Sector para Mortal Kombat 1. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video que sale el próximo domingo. Sigan pendientes de toda la información sobre Mortal Kombat 1 aquí en Dynasty MX. Recuerden los streams diarios a través de Twitch a partir de las 8 p.m. hora de la Ciudad de México. Y nos vemos la próxima.